Muy buenos días con todos los asistentes, miembros de la Sociedad Peruana de Mastología, colegas de Perú y Latam. Mi nombre es Carlos Castañeda, soy médico oncólogo, asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, Oncosalud Aguna, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Mastología. El día de hoy estamos reunidos para realizar la sesión de cáncer de mama avanzado del curso virtual de abordaje multidisciplinario de cáncer de mama. Tenemos hoy una agenda bastante apretada, bastante trabajo. Tenemos grandes invitados. La doctora Eva Ciruelos va a estar con nosotros y va a compartir con nosotros una excelente exposición y su gran experiencia en el tema. Iniciamos la agenda del día de hoy con unas palabras de nuestro presidente, doctor José Galarreta. Toño. Buenos días. Es un gusto saludarlos y en nombre de la Sociedad Peruana de Mastología quisiera agradecer a todos ustedes su permanencia en estas 12 sesiones de este curso de abordaje multidisciplinario de cáncer de mama. Agradezco a los doctores Miguel Martín, doctor Ángel Montero y a la doctora Eva Ciruelos, médicos internacionales de alta trayectoria internacional y los múltiples médicos nacionales que nos otorgaron sus conocimientos. Agradezco infinitamente a todos los que directa o indirectamente estuvieron involucrados en el desarrollo de este curso y a la vez a todos ustedes, asistentes, recordarles que las exposiciones y material académico se encontrarán en las plataformas hasta el 15 de octubre de este año. Doy pase infinitamente agradecido a todos ustedes, al doctor Castañeda, para continuar con el programa del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Toño. Ahora tenemos el honor realmente de tener a la doctora Eva Ciruelos. La doctora Eva Ciruelos es especialista en oncología médica. En el año 2004 se recibió como oncóloga médica con la distinción de cum laude. En 2007, máster en oncología molecular, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también sobresaliente. Creo que eso no nos sorprende a nadie realmente. Año 2008, programa avanzado de unidades clínicas de manejo. Año 2012-2013, Máster en Healthcare Leadership Program, directora de la Unidad de Mama en el Hospital 12 de Octubre, y he tenido el honor y estar con ella durante mi entrenamiento, una gran tutora, una gran persona. Le tenemos, doctora Eva, un gran aprecio acá en Lima, y cada que vemos que tiene una charla usted, el auditorio se llena. Con todos estamos muy prestos de escuchar. Los dejo entonces a todos con Eva Ciruelos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un placer y un honor para mí participar en esta jornada y desde luego un gusto volver a verte ahora ya como miembro de la Sociedad Peruana de Mastología y bueno, muy implicado en INEM, donde tengo además grandes amigos de muchos de vuestros compañeros que han tenido bueno, la oportunidad de venir a España y nosotros el placer de conocerles. Vamos a hablar un poquito de cáncer de mama avanzado triple negativo. Realmente no solamente quise enfocarme en inmunoterapia, aunque es lo más importante y donde ha habido más noticias este año, sino también en algunos fármacos nuevos que están llegando y que por fin nos permiten individualizar el tratamiento del cáncer de mama triple negativo, ya que como bien saben es una población de pacientes que nos preocupan, suelen ser mujeres jóvenes, suelen ser mujeres en que el pronóstico de su enfermedad es peor. Se presentan muchas veces con tumores más avanzados y es una situación preocupante, clínicamente muy preocupante, para no solo para pacientes, sino para familias y para cualquiera de nosotros. Estos son mis disclosures. ¿Y por qué hablar de inmunoterapia en triple negativo y no en otros tumores? Realmente en otros tumores sí, también hay inmunoterapia y hay ya resultados de diferentes estudios,
Pero en cáncer de mama triple negativo tenemos datos moleculares que nos hacen pensar que el tratamiento con inmunoterapia va a ser más importante que en otros subtipos. La mayor presencia de infiltración linfocitaria, la mayor expresión de PD-1 y PD-L1, algunas mutaciones y carga mutacional más elevada que en otros fenotipos de cáncer de mama nos podrían inducir, junto con la necesidad clínica que ya les he mencionado, a pensar que la inmunoterapia ha de ser testada fundamentalmente en el fenotipo triple negativo. Triple negativo realmente no es nada, es una ausencia de definición, es el tumor que no expresa receptores hormonales ni tampoco sobreexpresa HER2 y como bien saben es una, bueno, pues una falta de definición más que una definición. Por eso ha habido grandes esfuerzos desde que las técnicas de biología molecular han mejorado en subclasificar los tumores triples negativos en diferentes subtipos que tienen un pronóstico y probablemente una respuesta a tratamientos también diferenciada. Quizá lo más trabajado han sido la diferenciación dentro de subtipos intrínsecos basados en diferentes arrays de expresión génica, expresión de genes que han permitido clasificar a los tumores en 4 grupos o incluso en más de 4 grupos, como pueden ser los subtipos de Lehmann, y como digo, con una evolución clínica diferenciada. No solamente hay esta expresión génica que distingue a los tumores triple negativo, también podemos diferenciar a los diferentes tumores según la expresión de proteínas en la membrana celular y que esto además ha logrado pues, que se desarrollen algunos fármacos nuevos como los ADCs que también existen en esta patología, no solamente en la enfermedad HER2 positiva. Podemos, desde luego, identificar diferentes alteraciones genómicas más allá de la expresión, como pueden ser perfiles mutacionales, alteraciones más pequeñas de mutaciones que permiten también clasificar y también orientar terapéuticamente a algunos tumores, como vamos a ver. Otras alteraciones prostranscripcionales a través del epigenoma, alteraciones inmunes, como ya hemos comentado, y por supuesto, las alteraciones en la recombinación del homóloga del ADN y de la reparación en general del ADN, lo que hace encontrar tumores genéticamente inestables y, por tanto, más susceptibles de ser tratados con algunas quimioterapias y también con otros inhibidores de la reparación del DNA. Pues bien, en cáncer de mama triple negativo, y me voy a referir a la enfermedad avanzada, los datos clínicos primeros que surgen con algunas inmunoterapias, fármacos inhibidores de la respuesta inmune, fármacos bien conocidos en otros tumores y que han cambiado la evolución de cáncer de pulmón, melanoma y otros. Se han probado también en cáncer de mama. Realmente los primeros resultados fueron un tanto decepcionantes, encontrando respuestas objetivas que no superaban el 10% aproximadamente de todos los pacientes tratados. Si bien es cierto que cuando se distinguía la eficacia de fármacos como atezolizumab o pembrolizumab en monoterapia, aquellos pacientes que recibían el tratamiento en primera línea obtenían una mejor tasa de respuesta cercana al 26% frente a los pacientes más pretratados, donde la eficacia de estos fármacos, al menos administrados en monoterapia, era inferior. También podemos ver algunos biomarcadores, ya datos, a favor de PD-L1 como biomarcador, potencial biomarcador para la selección de pacientes candidatos a inmunoterapia. Podemos observar cómo aquellos pacientes positivos para PD-L1 obtenían en el tratamiento de atezolizumab en monoterapia unos mejores resultados en términos de supervivencia global a un año frente a aquellos pacientes tratados con atezolizumab y que no expresaban PD-L1. Otros biomarcadores también han ido surgiendo, como los TILs, la infiltración inmune. Sabemos cómo los pacientes que tienen una mayor infiltración de TILs tienen un mejor pronóstico y en cáncer de mama triple negativo esto es especialmente relevante, no solamente en la enfermedad precoz, sino también en la enfermedad avanzada y además la tasa de respuesta a fármacos inmunes en los pacientes con infiltración de TILs era mejor y más rica que aquellos pacientes donde esta infiltración no se observaba. Por tanto, podría ser el triple negativo en sí mismo, podría ser la expresión de PD-L1, podría ser la expresión de TILs, los que, bueno, pues pudieran empezar a ser marcadores de selección para los pacientes al tratamiento con inmunoterapia. Pueden ver aquí también cómo dentro de algunos estudios de pembrolizumab en monoterapia
claramente a aquellos pacientes tratados en primera línea y además con infiltración de TILs y además con expresión de PD-L1 responden mejor. Es importante la tasa de respuestas en el tratamiento del cáncer en general y estos fármacos inmunes, si lo es, ya que es un marcador precoz de supervivencia. Como pueden ver, y de una forma muy análoga, también otros tumores, aquellos pacientes que tienen una buena respuesta al inicio van a tener una mejor supervivencia que aquellos pacientes que simplemente se estabilizan y, por supuesto, aquellos que progresan. Y esto es algo que se ha encontrado de una forma muy consistente, no solamente con atezo, sino también con pembrolizumab. De aquí ya surgen los primeros grandes estudios de fase 3, después de mucha evidencia de fase 2, que no tenemos tiempo hoy de revisar. El primero de estos estudios es el KEYNOTE-119, un estudio presentado por primera vez hace tan solo un año, donde pacientes con cáncer de mama triple negativo que habían recibido una o dos terapias previas para enfermedad avanzada y que están en progresión, pues son randomizados a recibir pembrolizumab en monoterapia o bien cualquiera de las opciones elegidas por el investigador, de entre diferentes quimioterapias comúnmente utilizadas en este escenario de la segunda y la tercera línea. El objetivo fundamental del estudio fue la supervivencia global en aquellos pacientes con un CPS score por encima de 10 y también aquella supervivencia en los pacientes con un CPS score por encima de 1 y en todos los pacientes incluidos. Tenemos que recordar, y esto lo veremos después, cómo el CPS score es el test que evalúa la expresión de PD-L1 en el desarrollo de este fármaco de pembrolizumab. Los pacientes serán estratificados dentro de los estratos de CPS score por encima o por debajo de 1 y también según el tratamiento previo recibido. Esta es la manera de medir el CPS score. Se mide la tinción de PD-L1 en todas las células que componen el corte histológico, tanto células tumorales como linfocitos y macrófagos, dividido entre el total de las células viables y por 100. Este es un score que se ha validado, como digo, de una forma prospectiva y muy amplia ya en todos los estudios desarrollados con pembrolizumab y en otros tumores. La prevalencia de la expresión de PD-L1 a través del CPS score en cáncer de mama triple negativo es esta. Alrededor de 2/3 de pacientes van a tener un CPS score por encima de 1. Sin embargo, solo 1/3 tendrán un CPS score por encima de 10 y tan solo el 18% aproximadamente su CPS score será por encima de 20. Estos son los resultados y los objetivos primarios del estudio KEYNOTE-119. Como pueden observar, no hay diferencias significativas en términos de supervivencia global según los diferentes puntos de corte de CPS score por encima de 1 y por encima de 10, objetivo primario del estudio. Y tan solo se observa una tendencia hacia un beneficio que podría ser significativo en aquellos pacientes de CPS score por encima de 20. Sin embargo, este punto de corte del score no fue incluido como el objetivo primario del estudio KEYNOTE-119 y, por tanto, el estudio es negativo. También podemos observar resultados similares con una tendencia hacia un mejor CPS score en el grupo por encima de 20 a favor del pembrolizumab, si bien, de nuevo, es un análisis exploratorio y tampoco pembrolizumab impacta positivamente sobre la quimioterapia estándar en estos pacientes tratados en segunda y tercera línea. Después de estos resultados, quizá un tanto descorazonadores, se realiza el estudio KEYNOTE-355. En este estudio, la principal diferencia es que pembrolizumab no se administra en monoterapia ni en segunda o tercera línea, sino que se administra en un escenario más óptimo, como es en combinación con quimioterapia y en primera línea de tratamiento. Por tanto, en el KEYNOTE-555, pacientes de cáncer de mama que son tratados en primera línea y que han tenido un intervalo libre de recidiva por encima de 6 meses, son tratados con quimioterapia basada en taxanos o bien con otros regímenes de tratamiento también permitidos en el estudio con o sin pembrolizumab. En este caso, la randomización es 2-1. También se estratifican los pacientes en cuanto a la quimioterapia que reciben, en cuanto a la expresión de PD-L1 por encima o por debajo de 1 en el CPS score y también en cuanto al tratamiento recibido previamente. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión y fue presentado por primera vez también hace poco más de un año.
Estos son los objetivos primarios, como he mencionado, es supervivencia libre de progresión en tumores PD-L1 positivos por encima de 10 y por encima de 1 y supervivencia global en estos grupos de pacientes. El resto de los análisis de eficacia y seguridad son los objetivos secundarios del estudio. Pues bien, en el objetivo primario del estudio, en este caso sí vemos un impacto significativo, tanto clínicamente como estadísticamente hablando, a favor de la adición de pembrolizumab con quimioterapia en pacientes tratados en primera línea, con una reducción del riesgo de progresión del 35% y una mediana de tiempo a la progresión de 9,7 meses frente a 5,6 meses. Fíjense la rama control que mal se comporta en el brazo de quimioterapia. En el grupo de pacientes con CPS score por encima de 1, que era otro de los objetivos primarios fijados, hay una tendencia a favor del beneficio de pembrolizumab con quimioterapia, si bien esta diferencia no alcanza la significación estadística y, por tanto, no se puede concluir que este grupo de pacientes, CPS score por encima de 1, obtengan un beneficio significativo en la adición de pembrolizumab. Y, por supuesto, en la población por intención de tratar tampoco se obtiene ese beneficio, al menos de una manera significativa, a favor de la adición de pembrolizumab. Como podemos ver aquí, por tanto, los resultados del estudio son positivos en el objetivo primario del impacto de pembrolizumab en esta población, aquellos pacientes de CPS score por encima de 10, que representan un tercio de los pacientes incluidos en el estudio. Dentro de esta población, en los pacientes de CPS score por encima de 10, podemos ver cómo otros factores clínicos no impactan de una forma significativa en el beneficio de pembrolizumab, ya que en todos los grupos clínicos el beneficio es claro, tanto clínica como estadísticamente significativo. En cuanto a los eventos adversos, pues de nuevo recordar que hay eventos adversos muy claros relacionados con pembrolizumab, fundamentalmente las alteraciones de la función tiroidea e hipertiroidismo, y algunas otras menos frecuentes como la neumonitis, colitis u otras alteraciones cutáneas que han sido ya bien descritas en estudios previos con este y con otros fármacos inhibidores de CHEP. Estas son las conclusiones del estudio. Con esto el estudio se presenta para la aprobación de las agencias, ya que se trata de un estudio de registro. El segundo fármaco que me gustaría recordar, y por un diseño muy parecido al 522, es este, el Impasión 130. En el Impasión 130 se testa la actividad en términos de supervivencia libre de progresión de atezolizumab en combinación con quimioterapia en primera línea. Quimioterapia en esta ocasión consistente en taxano, nab-paclitaxel, en el esquema semanal de 100 miligramos metro cuadrado. Hay una diferencia principal en los pacientes incluidos en el Impasión 130. La primera es que todos los pacientes tienen que tener un intervalo libre de enfermedad por encima de 12 meses, al contrario que el KEYNOTE 522, donde la supervivencia libre de enfermedad podía ser tan solo de 6 meses. Y desde luego la segunda diferencia fundamental son los fármacos, atezolizumab en lugar de pembrolizumab y nab-paclitaxel como quimioterapia obligada dentro del estudio Impasión 130. Hay dos objetivos primarios del estudio, tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global, tanto en la población por intención de tratar como en la población PD-L1 positiva. En este caso, el assessment del estado de PD-L1 se mide por el anticuerpo ventana SP142. Estos son los resultados del estudio. Podemos observar que hay un resultado positivo, claro, tanto estadística como clínicamente hablando, en la supervivencia libre de progresión en la población PD-L1 positiva a favor de la adición de atezolizumab y, por tanto, el Impasión 130 es un estudio positivo. La reducción del riesgo de progresión se acerca al 40% con una supervivencia libre de progresión de 7,5 meses. Sin embargo, en términos de supervivencia global, y a pesar de que hay una tendencia significativa también a favor de atezolizumab en los pacientes PD-L1 positivos, este análisis no es concluyente, ya que el análisis de supervivencia global en la población por intención de tratar es negativo y, por tanto, el análisis formal en la población PD-L1 positiva no se puede realizar según el diseño estadístico del estudio. Si vemos aquí qué ocurre con atezolizumab en supervivencia global en los pacientes PD-L1 negativos, podemos observar cómo el beneficio es nulo y, sin embargo, en la población PD-L1 positiva, como he dicho,
no se puede concluir, pero realmente creo que es un dato clínico que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el fármaco. De nuevo, podemos observar que hay pocas diferencias en los tratamientos siguientes que puedan impactar de una forma positiva o negativa en uno de los dos casos del estudio. Prácticamente todos los pacientes reciben el mismo tipo de fármacos, tanto si han recibido atezolizumab como si no lo han hecho dentro de la primera línea. ¿Qué ocurre cuando tenemos que medir un cáncer de mama triple negativo y su expresión de PD-L1? Tenemos que usar CPS score, tenemos que usar otros anticuerpos como el 263 o bien debemos utilizar el anticuerpo ventana. Pues bien, es bastante consistente que la positividad para PD-L1 medido por ventana engloba alrededor del 40% de los pacientes. Hay pocos pacientes que, siendo la expresión positiva en ventana, no sean positivos por otros test. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el sentido contrario. Hay cerca del doble de pacientes que pueden ser positivos por otros test, siendo negativos por ventana. Realmente, si hacemos un análisis de la fuerza de la positividad de PD-L1, por ejemplo, por el 22T3 o por el 263, sí que coinciden que aquellos pacientes más positivos de CPS score por encima de 10 están en torno a los mismos pacientes que podrían ser positivos por anticuerpo ventana en global. Esto es algo importante porque en nuestros centros y en nuestros servicios de anatomía patológica a veces cada uno utiliza un anticuerpo diferente y uno tiene que saber, pues primero, la concordancia que hay entre observadores, segundo, qué test estamos utilizando y para qué fármaco lo estamos utilizando. Si analizamos la medición de PD-L1 por diferentes anticuerpos y los resultados del Impasión 130, podemos observar que la positividad de cualquiera de ellos podría predecir un beneficio en PFS en los pacientes a favor de atezolizumab. Sin embargo, cuando miramos los resultados discordantes, podemos observar que siempre que el ventana es negativo, el beneficio se pierde, es decir, necesitamos un anticuerpo ventana positivo para que el beneficio de atezolizumab se traduzca en un impacto significativo. Esto ocurre tanto cuando comparamos ventana con el 22T3 como cuando comparamos ventana con el 263. Así que podríamos decir que si vamos a utilizar atezolizumab en primera línea, deberíamos seleccionar a nuestros pacientes candidatos a través del anticuerpo ventana 142. En cuanto a los eventos adversos, de nuevo observar que hay algunos adversos más en la rama de inmunoterapia. La mayoría son disfunciones tiroideas, como hemos comentado también en el estudio KEYNOTE, y realmente es un perfil de seguridad ya bien conocido y que no ha producido efectos no esperados en el estudio Impasión 130. Por tanto, y en base a los datos de la Impasión 130, ha habido un gran desarrollo de atezolizumab en cáncer de mama avanzado y también en la enfermedad de Crohn. Dentro del cáncer de mama avanzado se han ya reportado los resultados de atezolizumab junto con Taxol convencional en primera línea de tratamiento. Un estudio en marcha, la Impasión 132 de atezolizumab en combinación con otras quimioterapias no taxano, fundamentalmente en aquellos pacientes que sufren recaídas después de un intervalo libre de enfermedad corto desde la finalización de la adyuvancia o neoadyuvancia, y también un estudio, el estudio ELISAR, que está en este momento reclutando y que trata a los pacientes con nab-paclitaxel más atezolizumab en un diseño de fase 3D y con el objetivo primario de seguridad. Quizá nos ha sorprendido un poco a todos y dentro de este desarrollo en enfermedad avanzada los resultados negativos de la Impasión 131, el estudio de atezolizumab con paclitaxel convencional, que se ha reportado como negativo el mes pasado. Bueno, hay diferentes cuestiones o diferentes suposiciones para intentar explicar por qué el 131 ha sido un resultado negativo en PFS, habiendo sido la Impasión 130 un estudio tan positivo, ¿no? Hemos hecho esta pregunta a través de mi compañero, presidente de Solti ahora, el doctor Prat, y hay muchos, quizá todavía, respuestas por encontrar, ¿no? Quizá el uso de corticoides ha sido algo que puede haber impactado negativamente en los resultados del 131, o bien por azar, o bien porque PD-L1 quizá no es el mejor target en la enfermedad triple negativa, y esto es quizá la explicación más probable, o porque no sea un biomarcador suficiente.
Desde luego que, y ante tantas preguntas y sin claras respuestas, el desarrollo inicial de Tecelizumab en cáncer de mama, y a pesar de los resultados del 131, no ha cambiado. Y como veis, también hay muchos estudios en enfermedad avanzada, uno de ellos positivo, este estudio, el Impasión 031, donde Atezolizumab ha demostrado un beneficio en términos de respuesta patológica completa en los pacientes PD-L1 positivos en el caso de la enfermedad precoz. Así que mantengamos nuestra fe puesta en Atezolizumab, porque hay muchos pacientes aquí, mucha inversión aquí, creo que todavía muchas oportunidades, sobre todo para seleccionar quizá un poquito mejor, y no solo con PD-L1, qué pacientes van a obtener mayor beneficio. Tengamos también cuidado y seamos cautelosos, sobre todo si algún patólogo está entre la audiencia, cosa que me encantaría saber cómo hacemos las cosas y de qué manera hacemos las cosas. Esto es una presentación, una comunicación oral del pasado ASCO, donde este patólogo pues distribuyó entre 19 patólogos de mama, específicos de cáncer de mama, de instituciones americanas, diferentes muestras. Vemos aquí el número de muestras que se analizaron a través del anticuerpo ventana y a través del anticuerpo 263. Y bueno, para resumir, hubo una tasa de concordancia entre patólogo más bien cercana al 50% y no cercana al 90%, como han reportado otros estudios, en cuanto a los resultados arrojados en la expresión de PD-L1 cuando utilizamos el anticuerpo ventana. Así que mucho cuidado, quizá el anticuerpo no es la mejor manera de determinar la expresión de PD-L1 y deberíamos hacer técnicas moleculares, como puede ser la expresión génica de PD-L1, de PD-1, quizá de otros genes implicados en la respuesta inmune a estos fármacos, que fueran desde luego cuantitativas y no cualitativas y más reproducibles entre observadores. Para explorar y explotar en lo posible y de la mejor manera los resultados de inmunoterapia, lo que se ha intentado ha sido combinar los fármacos inmunes con diferentes cosas, ¿no? Hay múltiples combinaciones que ahora mismo están en desarrollo de estos fármacos, concretamente atezolizumab, pues con otras quimioterapias, con inhibidores de AKT, con inhibidores de PARP, con inhibidores de MEK, con diferentes quimioterapias. Un buen ejemplo quizás es este estudio muy bonito, donde en tan solo 2 semanas de tratamiento se trataban los pacientes con una quimioterapia de inducción, una quimioterapia diferente, ciclofosfamida, cisplatino, doxorubicina o bien con radioterapia, antes de iniciar el tratamiento con un anti-PD-L1. Después se obtenía el resultado de respuesta clínica del anti-PD-L1 y se observó cómo, dependiendo del tratamiento de acondicionamiento que recibía cada paciente antes del anti-PD-L1, observaban diferentes tasas de respuestas y con diferencias clarísimas y a favor de la adriamicina concretamente. Por lo tanto, quizá cómo calentar los tumores fríos, quizá cómo hacer el acondicionamiento previo antes de empezar el tratamiento con el fármaco inmune, es muy importante también a la hora de obtener diferentes resultados. Por ejemplo, en el grupo Solti tenemos algunos estudios, incluso en enfermedad precoz, estudios preoperatorios donde tratamos a los pacientes con agentes infecciosos, con virus, con reovirus, ahora que esto de los virus está tan de moda, y después les administramos una o dos dosis de atezolizumab para medir, por ejemplo, la respuesta patológica en los tumores de mama no pretratados. Esto es algo que tenemos sin duda que explorar. Este es otro ejemplo de la combinación de atezolizumab con fármacos dirigidos como ipatasertib frente a las alteraciones de la vía PI3K, KT, PITEN. Podemos observar en este estudio de fase 1B, muy conocido además, muy de diseño complejo, podemos observar una prometedora tasa de respuestas a favor de este triplete, quimioterapia, fármaco inhibidor de AKT y atezolizumab, en algunos pacientes que pueden ser dependientes más o menos, mayor o menormente, de la alteración de la vía PI3K, AKT y PIT. Por tanto, y un poco para concluir esta primera parte de inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo, pues quizá tenemos algunas cosas claras, aunque no son muchas. Una es que deberíamos ofrecer el tratamiento con inmunoterapia a nuestros pacientes de cáncer de mama triple negativo cuanto antes. De hecho, las aprobaciones van a ser dos, una en base al Impasión 130 y la segunda
el estudio de pembrolizumab, ambas han demostrado el mejor de sus efectos en primera línea y no en líneas siguientes. En segundo lugar, debemos dar el fármaco con algo más, si es posible con quimioterapia. Las aprobaciones se van a hacer con taxanos, pero también otros fármacos como la cohorte incluida en el KEYNOTE-522 y a lo mejor incluso otros fármacos como son las antraciclinas, en que la combinación con inmuno va a sacar lo mejor de estos agentes, así que demos el fármaco cuanto antes y además en combinación. ¿Cómo identificar pacientes? Bueno, el PD-L1, como hemos dicho, tiene sus limitaciones, pero de momento es lo que hay y al menos en la enfermedad avanzada sí seleccionan los pacientes que se van a beneficiar de estas combinaciones. No así en la enfermedad precoz, de la que no he hablado en mi charla, pero como conocen el estudio 522 y otros que existen en enfermedad precoz, pues están viendo que el beneficio en términos de respuesta patológica completa en estudios neoadyuvantes de estos fármacos inmunes no depende de la expresión de PD-L1 por algún motivo. El tumor puede tener características biológicas diferentes cuando desarrolla metástasis o quizá la forma de determinar PD-L1 depende mucho de si tomamos muestras de primario o bien muestras de metástasis a la hora de obtener nuestros resultados. La inmunoterapia y las nuevas combinaciones sean lo más trabajado en cáncer en este momento, en general, y también en cáncer de mama en particular. Aunque vamos un poquito por detrás de otros tumores, podemos ver la enorme cantidad de estudios clínicos y esta diapositiva ya tiene un año, quizá esto haya crecido muchísimo en estos 12 últimos meses. Y bueno, pues realmente de aquí, con tantos pacientes y tanto esfuerzo invertido en estos nuevos estudios, seamos capaces de obtener respuestas importantes para ser trasladadas a la clínica. Más allá de la inmunoterapia, también hay otros fármacos y nuevas drogas que hemos podido identificar a través del conocimiento de las rutas metabólicas más comúnmente afectadas en cáncer de mama triple negativo. Podemos ver cómo dentro del cáncer de mama triple negativo y de nuevo en un esquema similar al que previamente expuse en las primeras diapositivas, podemos tener pacientes con problemas para reparar su DNA, medidos mediante mutaciones específicas, más típicamente BRCA1 o 2, pero también mediante diferentes maneras de calcular la inestabilidad genómica, como pueden ser herramientas como el HRD score, y desde luego seleccionar estos pacientes para fármacos concretos, como pueden ser los derivados del platino o los inhibidores de PARP. Podemos tener también, desde luego, otras expresiones, como la del receptor androgénico, muy frecuente en cáncer de mama triple negativo, quizá más frecuente en el subtipo intrínseco no basal, que representa aproximadamente el 20% de los pacientes y donde también hay resultados prometedores con antiandrógenos. ¿Quién nos iba a decir que en cáncer de mama y además de triple negativo íbamos a utilizar antiandrógenos potencialmente? Podemos identificar también pacientes con mutaciones en la vía que ya he mencionado hace unas dos diapositivas, la vía PI3K-KT-mTOR, y estos pacientes ser seleccionados así para fármacos específicos inhibidores de estas mutaciones que funcionan y no solamente en la enfermedad hormonal positiva, como oímos tanto por el estudio SOLAR-1, sino también en el fenotipo triple negativo. Y desde luego podemos tener fármacos ADCs, nuevos antibodies conjugados que se dirigen específicamente a las células que expresan algún tipo de proteína de membrana. El más conocido, TDM1, que transporta quimioterapia a través de trastuzumab a las células HER2 positivas, pero también, por supuesto, otros fármacos que están siendo desarrollados frente a antígenos comúnmente expresados en las células de cáncer de mama triple negativo. Voy a poner un ejemplo de cada uno. Para empezar por la inestabilidad genómica, podemos ver que ya hay dos fármacos aprobados en el manejo del cáncer de mama con mutaciones germinales de BRCA. Uno es olaparib, el otro es talazoparib, con los estudios de fase 3 de registro correspondientes, donde se demostró que olaparib y talazoparib son mejores de una forma significativa cuando se comparan con quimioterapia estándar en segunda y tercera línea
de cáncer de mama de estos pacientes con estas mutaciones germinales. El beneficio en términos de supervivencia libre de progresión es claro, con una reducción del riesgo de progresión cercana al 45% y una mediana de tiempo a la progresión cercana a 7 meses. Ambos estudios son muy similares. No podemos contestar a la pregunta de qué fármaco es mejor. Quizá tienen alguna diferencia en el perfil de toxicidad, pero realmente su eficacia es similar en términos de PFS, en términos de tasa de respuestas también y, desde luego, en términos de eficacia tanto en tumores triples negativos como aquellos que, siendo hormonales positivos, portan estos defectos de reparación del DNA. Concretamente, recuerdo, mutaciones germinales en BRCA1 y BRCA2. En ASCO del año pasado, la verdad es que hemos tenido resultados muy bonitos que después se han actualizado también este año en ESMO Breast, de la eficacia de algunos de estos fármacos, como es olaparib, en otro tipo de mutaciones germinales más allá de BRCA, concretamente las mutaciones de PALB2, que pueden ser un factor predictivo de respuesta para algunos pacientes. Son una población minoritaria de pacientes, pero donde encontrar estas mutaciones abren la puerta y ofrecen oportunidades terapéuticas muy claras con estos fármacos. En cuanto al receptor androgénico, bien, pues está expresado en aproximadamente el 20% de pacientes. Recordar que hay un par de estudios, uno de ellos es este presentado y ya publicado hace 4 años, en el que pacientes que tenían expresión del receptor androgénico y medida por inmunohistoquímica, además fueron seleccionados en base a la expresión o no de un panel de genes relacionados con el receptor androgénico. Y concretamente aquellos pacientes que tenían expresión de estos genes obtenían un beneficio clínico muy claro y significativamente mucho mayor que aquellos pacientes donde estos genes relacionados con el receptor androgénico no estaban expresados. Pueden ver como cerca del 40% de beneficio clínico en pacientes muy pretratados y utilizando un solo fármaco como es enzalutamida, un antiandrógeno, es un resultado que desde luego merece la pena ser explorado en estudios de fase 3. Por desgracia y por problemas del desarrollo de este fármaco de enzalutamida, este estudio de fase 2 no dio su paso a la fase 3, pero sin duda es una vía que tenemos que ser capaces de desarrollar. La tercera vía de la que les hablé son las mutaciones de PI3K, KT y PITEN en cáncer de mama triple negativo. Como saben, la alteración de esta vía, concretamente de PI3K, es un factor pronóstico, de mal pronóstico en enfermedad avanzada cuando hablamos de cáncer de mama luminal y de cáncer de mama HER2 positivo. Y esto no es específico de estos dos fenotipos. También existen mutaciones o alteraciones de PI3K, KT o PITEN en cáncer de mama triple negativo. Fíjense cómo cerca del 40% de los pacientes pueden portar mutaciones en uno o en otro gen. Normalmente las mutaciones son excluyentes, es decir, aquellos pacientes con mutaciones en PITEN o disfunciones en PITEN no suelen ser los pacientes que portan mutaciones en PI3K, pero si miramos la vía de una forma global, obtenemos un biomarcador de respuesta muy bonito a fármacos inhibidores, particularmente de AKT. Esto lo digo porque existen ya 2 estudios de fase 2 randomizados, el estudio PACT y el estudio LOTUS, cuyos resultados se han presentado ya hace un par de años y actualizados recientemente. En ambos estudios el diseño es muy similar, se randomizan pacientes de genotipo triple negativo y que han recibido y que no han recibido tratamiento previo para enfermedad avanzada, son pacientes en primera línea, a ser tratados con paclitaxel con o sin un inhibidor de AKT, ivatasertib o capivasertib, dependiendo del estudio del que se trate. Ambos estudios comparten un objetivo primario, que es la supervivencia libre de progresión, tanto en la población global como específicamente en ese 40% de pacientes que portan mutaciones en la vía que les he mencionado. Pueden ver aquí, siento que la calidad de la imagen no es muy buena, que en las 2 publicaciones correspondientes se observa un beneficio significativo a favor de ipatasertib en el estudio LOTUS y capivasertib en el estudio PACT, cuando comparamos con la rama control, con la rama de quimioterapia sola y cuando miramos específicamente el 40% de los pacientes con alteraciones de la vía. Estos resultados, sin duda, son prometedores, el hazard ratio es cercano a 0,6 y hace que se hayan desarrollado diferentes estudios de fase 3, tanto para capivasertib como para ipatasertib,
específicamente en tumores que portan mutaciones de la vía PI3K, AKT y PITER. Estos son los resultados actualizados de supervivencia global, objetivo secundario del estudio LOTUS, y que se han presentado por la doctora Derenten Esmobres este año, y como podéis ver, capivasertib añade un beneficio muy claro en términos de supervivencia global a paclitaxel solo en los pacientes con alteraciones de la vía, y esto desde luego que justifica el diseño del estudio Hepatunity 130, un estudio que ya ha finalizado su reclutamiento y del que estamos esperando resultados que creo que llegarán en los próximos meses. Ya para terminar, podríamos decir que los anticuerpos conjugados con quimioterapia pueden ser también el futuro en el tratamiento del cáncer de mama avanzado. Conocemos muy bien TDM1 y, como he dicho, TDM1 muestra cómo utilizar un anticuerpo dirigido frente a un antígeno de la membrana, como puede ser trastuzumab para HER2, es el caballo de Troya que lleva la quimioterapia específica a la célula tumoral que expresa este antígeno, produciendo unos niveles de eficacia muy altos con un nivel de toxicidad realmente bajo y totalmente manejado. La eficacia de estos fármacos depende fundamentalmente de la especificidad del anticuerpo contra el antígeno, depende también de la potencia de la quimioterapia y cómo ésta es capaz de liberarse dentro de la célula, y depende de la estabilidad de esta cosita, que es el linker, y que es la responsable de que la quimioterapia nunca se libere a otras células ni en el entorno extracelular, sino que lo haga únicamente en el entorno intracelular. Esta es la base y es el secreto de TDM1 y de trastuzumab deruxtecan en la enfermedad HER2 positiva y, como digo, también en la enfermedad HER2 negativa y concretamente en el cáncer de mama triple negativo. Aquí los nombres de algunos de los ADCs que están desarrollándose en cáncer de mama triple negativo, seguro que hay muchos otros que faltan de esta lista. Quizás señalar dos. Este de aquí, el anti-LIV-1, es un fármaco de Seattle Genetics donde se desarrolla esta molécula, en este caso en combinación con pembrolizumab en pacientes que recaen después de un intervalo corto de supervivencia libre de enfermedad. Y quizá el fármaco estrella en este grupo es el IMU-132 o sacituzumab govitecan, un fármaco que fue reportado ya hace cerca de 2 años en New England Journal of Medicine en base a los resultados prometedores de eficacia en cáncer de mama triple negativo. Este fármaco, sacituzumab, lo que hace es llevar su anticuerpo frente a una proteína de membrana, que es la proteína TROP2, que está expresada en prácticamente todos los cánceres de mama triple negativo. Este fármaco es así unido, internalizado dentro de la célula de triple negativo y consigue liberar esta quimioterapia, SN38, que es el precursor de irinotecan en el interior celular. El linker es muy estable, esto también hace que el ratio de moléculas de quimioterapia que entran en cada célula sea de entre 5 y 7, para que recordéis, trastuzumab deruxtecan tiene un ratio de entre 7 y 8, así que es un fármaco pues realmente muy potente y que quizá por este diseño ha conseguido tener unos resultados clínicos prometedores en este estudio de fase 2 en pacientes pretratados con al menos 2 líneas de quimio. Se observaron unas tasas de respuesta cercana al 33%, con respuestas duraderas realmente por encima de 9 meses y con una mediana de tiempo a la progresión de 5 meses. Tenemos que recordar que el tiempo a la progresión que producen algunas quimios comúnmente utilizadas en este escenario de tercera o cuarta línea, como eribulina, no supera los 3 meses. Es que realmente necesitamos fármacos en esta segunda y tercera línea. Y por eso este fármaco fue aprobado de una forma acelerada por FDA ya en abril de este año para su uso al menos en el contexto de los Estados Unidos. Y no sé si de algún otro país ahora me podéis informar cuál es la situación en Latinoamérica. Este estudio es el estudio ACCENT, es el estudio de fase 3 que continúa los resultados del que previamente os he presentado. Es el estudio que trata pacientes en segunda o tercera línea con sacituzumab govitecan frente a la mejor quimioterapia de elección. Ya en un diseño de fase 3 se han incluido 328 pacientes y en abril del 2020 ya nos han informado de los resultados de eficacia, motivo también por el cual se ha sentado
la base de la aprobación acelerada en base a los resultados del fase 2. Así que esta es mi última diapositiva. No sé si es una diapositiva demasiado compleja o no. Desde luego esto se está haciendo cada vez más complejo, cada vez más difícil y es algo que tenemos que empezar a manejar. Nunca habíamos creído que íbamos a tener tantos fármacos en el cáncer de mama triple negativo, que íbamos a tener la capacidad de distinguir dentro de este 19% de pacientes o 15%, que son nuestros pacientes de triple negativo, subgrupos dentro de la enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer, al menos en la enfermedad avanzada, es saber cuál es la expresión de PD-L1 del paciente. En el caso de positividad para PD-L1, con todos los issues que os he comentado en cuanto a qué anticuerpo utilizar y qué fármaco utilizar, creo que son pacientes que son candidatos siempre a la combinación de quimioterapia con un fármaco inmune, concretamente a atezolizumab, ya aprobado y en combinación con nab-paclitaxel, en base a sus resultados de supervivencia libre de progresión. Y también tengamos en cuenta los datos de supervivencia global en la población PD-L1 positiva. En aquellos pacientes que no han recibido o que no tienen expresión de PD-L1, probablemente seamos capaces de utilizar todavía quimioterapias en esquemas clásicos. En Europa podemos utilizar taxanos con bevacizumab, no así en América, porque, como bien sabéis, la Agencia Europea mantuvo la aprobación de Avastin con taxol en los pacientes que tienen cierto compromiso visceral y en primera línea, y es algo que todavía se está utilizando. En esta primera línea, más allá de esto, ¿qué van a llegar? ¿Van a llegar los inhibidores de PARP? Si encontramos algún paciente con mutaciones de BRCA1 y 2, esto ocurre en cerca del 18% de los pacientes en esta situación, en cáncer de mama triple negativo. Y tenemos que tener en cuenta aquí si el paciente, y por su inestabilidad genética, tiene un compromiso suficiente como para necesitar quimioterapia, en cuyo caso, y probablemente, una quimioterapia basada en platino sea la mejor opción. Y si no, pues seguramente utilizar fármacos inhibidores del PAR como la olaparib o talazoparib. Tenemos que recordar que la olaparib produce sus mejores resultados en la primera línea cuando tenemos en cuenta la supervivencia global. ¿Qué más puede llegar a la primera línea? Pueden llegar desde luego los inhibidores de AKT. Hemos visto que los resultados del ipatunit y con ipatasertib en pacientes con mutaciones de I3K, AKT, mTOR están pendientes y están a la vuelta de la esquina. Y si es un estudio positivo, que creo que lo será, porque tenemos dos estudios de fase 2 randomizados positivos y con impacto en supervivencia global, tendremos aquí un biomarcador precioso para ofrecer a nuestros pacientes, como son estos inhibidores de AKT. ¿Qué pasará con el IMU? El IMU probablemente en algún momento se deslice a la primera línea, aunque es un fármaco que se está posicionando en la segunda y en la tercera línea, pendiente de los resultados del ACCENT, del estudio de fase 3, que está también con resultados pendientes y que esperemos que nos den sorpresas enseguida. Otros fármacos de los que no me he parado tanto a hablar, como los inhibidores de andrógenos, desde luego son fármacos que tienen algunos datos en fase 2, pero que tendríamos que ser capaces de retomar y de distinguir. En el grupo Solti, en cáncer de mama, tenemos algunos estudios, por ejemplo, con antiandrógenos para algunos de estos pacientes, fundamentalmente aquellos pacientes que tienen un subtipo intrínseco determinado dentro de este cajón desastre que es el cáncer de mama triple negativo. Espero que la charla les haya dado una visión global de cómo están las cosas y sobre todo que les deje un dulce sabor de boca, un sabor de boca prometedor, de optimismo, de esperanza y de abrir nuestros ojos y de abrir nuestra capacidad de subclasificar el cáncer de mama triple negativo en muchos grupos que nos lleven a obtener mejores resultados clínicos, porque como dije al principio y con esto cierro, es una enfermedad clínicamente muy preocupante y en el que muchas pacientes y muchas pacientes jóvenes están detrás y con un nivel de sufrimiento muy alto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eva. Realmente una charla muy interesante. Muchas promesas, como usted nos ha comentado, y la verdad, ¿quién más que usted para hablarnos de estos medicamentos nuevos y combinaciones? Sé que van a haber muchas preguntas. Yo al menos tengo bastantes preguntas para que me gustaría hacerle, pero creo que podemos pasar a la charla, al caso clínico de la doctora Katia Roque, y en el camino
ir haciéndole las preguntas que nos hemos quedado todos con muchas ganas de hacerle. Entonces, en el caso clínico está a cargo de la doctora Katia Roque. Katia es una médico joven, jefe de residentes de oncología médica en el Instituto del Cáncer en Perú, y nos ha preparado dos casos muy interesantes de triple negativo, con un enfoque relacionado al sistema inmune. Buenos días con todos, doctora. Felicitarla por su brillante exposición. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar dos casos clínicos sobre cáncer de mama triple negativo. El caso número uno se trata de una paciente mujer de 33 años en estatus perimenopáusico, sin antecedentes de personal de importancia. Se le había realizado el estudio genético, el cual fue negativo para mutaciones en BRCA, ATM, EP53 y PTEN. Como antecedentes familiares, solo una abuela paterna con cáncer de cérvix. E ingresa en febrero de 2018 con un tiempo de enfermedad de 3 meses, caracterizado por una tumoración en mama derecha de crecimiento progresivo. Al examen físico, la paciente tenía un estatus performance de 1, se evidenciaba una tumoración en la mama derecha de aproximadamente 10 centímetros, que ocupaba la totalidad de la mama, asociado a edema y eritema de piel, además de una adenopatía axilar derecha de aproximadamente unos 3 centímetros. En los exámenes auxiliares, la ecografía y la mamografía, bueno, demostraron las lesiones a nivel de la mama derecha, que eran múltiples de mayor de 4.8 centímetros, 1.4 y otra de 4.1 centímetros, y pues adenopatías de hasta 3.6 centímetros. La biopsia salió positiva para un carcinoma infiltrante tipo NOS de grado histológico 3, asociado a extenso componente inflamatorio y necrótico, con receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativo y un Ki-67 de 40%. En el hemograma tenemos leucocitos en 6.530, neutrófilos 3.590, linfocitos 2.229 y un índice de neutrófilos linfocitos en 1.56. Esta es la foto de la biopsia inicial. Como podemos observar, aquí tenemos las células tumorales abundantes y un abundante, ¿no?, contenido o invasión por linfocitos a nivel del estroma tumoral, llevando un índice de TIL de 50%. También se le realizó el estudio del PL1, el cual fue positivo mediante el score ventana del SP142 en aproximadamente un 20% de las células. Bueno, con esto tenemos el diagnóstico de la paciente con cáncer de mama derecha, triple negativo, estadio clínico 3B. La primera pregunta, doctora, que nos gustaría hacerle sería: ¿qué tratamiento usted sugeriría como una adyuvancia para esta paciente? Doctora. Doctora Eva. Katia, creo que ahí está. Doctora, ¿no le escuchamos el audio? Acá, perdón, okay. Alguien me silenció. Bueno, realmente, por supuesto, quimioterapia, claro, y a ver, yo creo que es una paciente donde yo ofrecería quimioterapia con taxano, con antraciclina, también con carboplatina, aunque este es un tema muy discutido. Y si queremos añadir un cuarto fármaco, yo creo que podría ser una candidata incluso algún tratamiento con inmunoterapia también. Es un caso en que necesitamos obtener una respuesta rápida y una respuesta buena, ¿no? Y al final todos aquellos fármacos que hayan llevado en los estudios clínicos a una mejora significativa en tasa de respuesta completa patológica deben de ser utilizados en pacientes de tanto riesgo, porque la respuesta patológica completa es un marcador muy claro de pronóstico a largo plazo. Aunque los estudios no hayan conseguido demostrar un impacto en sobrevida, es el diseño de los estudios el que ha impedido demostrar este impacto, ya que normalmente los estudios neoadyuvantes son pequeños y los objetivos a largo plazo son objetivos secundarios. Por esto, yo justifico en estas pacientes siempre la adición de carboplatino, que es algo discutido. Añade un poquito de toxicidad hematológica, pero mejora significativamente los resultados. Por eso también suelo defender el mantener las antraciclinas en estas mujeres, a pesar del riesgo a largo plazo y a nivel cardíaco. Creo que
son tumores muy agresivos. Y últimamente también, además, estamos pidiendo y de forma excepcional y en casos aislados el uso de algún fármaco inmune, concretamente de pembrolizumab, ¿no? Intentaremos también ahora obtener la aprobación de atezolizumab, ya que creo que, y previa a la concesión de la aprobación por las agencias, en esos casos seleccionados tenemos que ser capaces de pelear por el paciente. Y como digo, cualquier incremento, por pequeño que sea en tasa de PCR, es muy importante para casos como este. Gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, la paciente inició tratamiento neoadyuvante con esquema de carboplatino cetaxel por 6 cursos, logrando una respuesta clínica parcial. Luego de eso, fue operada, tuvo una mastectomía radical con una disección radical de axila. La patología de la cirugía fue todavía persistencia de enfermedad con carcinoma infiltrante tipo 2, grado 3, con invasión perimedular positiva, linfovascular positiva, un tamaño tumoral importante de 4.8 por 2.5 centímetros y un gran compromiso ganglionar, ¿no? 12 ganglios sobre 24 de los que fueron resecados. El residuo del cáncer Borden fue U3. Bueno, la histología fue igual, triple negativo, y en la pieza operatoria pues todavía podemos ver la persistencia de las células tumorales y también persistía el infiltrado linfocitario, pero había reducido aproximadamente a un 10%. Bueno, tras la segunda pregunta que daríamos en este escenario, ¿qué tratamiento adyuvante plantearía para esta paciente teniendo en cuenta que no ha logrado la respuesta patológica completa? Tiene bastante. Bien, bueno, ojo. Katia, ojalá tuviéramos más datos, ¿verdad? Y más fármacos. De momento solo tenemos un estudio, el estudio CREATE, a favor del uso de capecitabina por 8 ciclos en estos pacientes. Si bien es cierto que esta sería mi recomendación, el no haber utilizado antraciclinas previamente siempre nos deja un poquito la duda de si un tratamiento adyuvante con antraciclinas podría ser también una buena opción, ¿no? Pero es una pregunta que no está contestada, así que y en base a la evidencia publicada creo que habría que ofrecer capecitabina además de la radioterapia correspondiente. Otra pregunta, y en caso la paciente hubiera alcanzado una respuesta patológica completa, ¿cuál sería la conducta a seguir en ello? Bueno, pues además de la radioterapia adyuvante, por supuesto, creo que someter al paciente a observación con una vigilancia estrecha. En principio, si hemos conseguido el mejor de los resultados, a pesar de que el estadio inicial sugiere que es un riesgo muy alto, sometería a la paciente a una vigilancia estrecha y en principio nada más, ¿no? No hay nada más publicado a favor de un impacto a largo plazo con nada de lo que hagamos terapéuticamente. Gracias. Bueno, la última pregunta, doctora, antes de continuar. ¿Qué marcadores pronósticos tendríamos en esta paciente? Bueno, realmente hasta ahora solamente sabemos que es un cáncer de mama triple negativo, que no tiene mutaciones germinales de reparación y que es PD-L1 positivo. De todo esto, en cuanto a biomarcador, lo único que marca el pronóstico de la mujer es que es un cáncer de mama triple negativo y que es un estadio T4N2 al inicio y T3N2 también, N3, ¿no? Después de la cirugía. Esta presencia de mucha enfermedad residual después de una neoadyuvancia con quimioterapia hacen pues, que el riesgo sea realmente alto. Así que, bueno, sabemos que alrededor del 50% de los pacientes recaen. Yo lo que siempre creo que haría falta en nuestros pacientes es identificar cómo es la enfermedad residual, hacer un buen estudio molecular del tumor, no solamente a la presentación, sino también en estos 48 milímetros de enfermedad residual y 12 ganglios afectos y saber qué perfil de expresión génica, qué mutaciones hay y qué otros biomarcadores. Ahora, por ejemplo, se va a iniciar un estudio muy bonito que va a randomizar el uso de sacituzumab govitecan frente a capecitabina adyuvante en estos pacientes donde, bueno, pues muy probablemente el fármaco tenga también una nueva indicación, ¿no? Ya que es un fármaco muy activo en enfermedad avanzada. Ese tipo de cosas se necesitan, estudios que permitan tratar mejor y tratar de una forma más individualizada a pacientes que tienen un pronóstico tan malo como este. Gracias, doctora.
Bueno, la paciente, luego de ello, inició tratamiento adyuvante, se decidió darle quimioterapia en base a medicina con ciclotomía por 4 ciclos y luego recibió la radioterapia a nivel derecho terapéutico por 25 sesiones a dosis de 5.000 centiglés. Luego de eso, continuó con capecitabina, con tratamiento adyuvante por 8 ciclos hasta febrero del 2020, pasando a observación. En agosto del 2020, la paciente presenta una adenopatía a nivel cervical derecho de aproximadamente unos 2 centímetros. Se hace una citología, la cual es positiva para carcinoma de mama. Se le solicitan los estudios adicionales de extensión. No había compromiso visceral, solo la adenopatía ya descrita de 2.9 por 2.2 centímetros. Doctora, bueno, teniendo en cuenta que esta paciente en realidad no logró una adecuada respuesta a la quimioterapia previa y ha tenido una recurrencia tan temprana, después de 6 meses aproximadamente de haber terminado el tratamiento, ¿qué opciones de tratamiento tendríamos para ella en este escenario? Pues bien, mira, la mejor opción de tratamiento es una recaída precoz, que nos hace adivinar que el pronóstico de la mujer va a ser malo, muy malo, y que necesitamos añadir a la quimioterapia a la que no ha respondido adecuadamente fármacos diferentes, ¿no? Fármacos nuevos. Nos has comentado que la paciente tiene positividad para PD-L1 por el anticuerpo ventana, y esto es algo que ocurre, como hemos dicho, en cerca del 40% de los pacientes cuando medimos PD-L1 en el tumor primario. Si midiésemos esta expresión de PD-L1 ahora en la recidiva ganglionar, probablemente incluso hasta el 50% de los pacientes pudieran ser positivos para este marcador. Y este marcador indica, sin ninguna duda, el uso de un inhibidor de checkpoint, concretamente de atezolizumab, aprobado en este momento, y en combinación con quimioterapia. El problema es que el tiempo hasta la recaída es muy corto, tan solo de 6 meses, y esto es algo que no está representado en el estudio Impassion 130 y que sí se va a representar en el estudio Impassion 132. Permitir pacientes de estas características ser incluidos y recibir atezolizumab con quimioterapias alternativas, como podría ser gencitabina con carboplatino u otras. El estudio Keynote, que os he presentado hace un momentito, también incluyó estas pacientes con quimioterapia no taxano más pembrolizumab, pacientes que tenían intervalos libres de recaída tan cortitos, ¿no? De tan solo 6 meses. Y por último, una evidencia también para estas pacientes que recaen tan pronto va a venir del estudio ELISAR, el estudio que os he dicho de fase 3B y que va a evaluar en estas pacientes más de vida real, en fase 3B, la seguridad y también la eficacia de mujeres que recaen siendo PD-L1 positivas con atezolizumab y nab-paclitaxel, incluyendo también estas recaídas precoces. Así que tendremos más evidencia cada vez más del uso de estos inhibidores de checkpoint en pacientes que tienen intervalos libres de recaída tan cortos y que desgraciadamente vemos muy a menudo en la clínica. Gracias, doctora. Bueno, pasaríamos al caso número 2. Esta vez se trata de una mujer de 67 años. Solo un segundo, no tenemos aún preguntas del público, pero yo tengo algunas preguntas, doctora Eva. En este paciente, ¿le daríamos tratamiento con inmunoterapia? En este caso, ateso con nab-paclitaxel. ¿Radioterapia tendrá algún lugar en este momento? Es una zona que la radioterapia probablemente ha llegado solo parcialmente, porque es en el cuello, en el lado superior, ¿no? No, pero su micro está apagado. Perdón, lo siento. Hemos hablado del tratamiento sistémico. Es cierto que las maniobras locales tienen primero siempre que ser consideradas cirugía extirpativa o bien radioterapia en el campo de la recaída, ¿no? O si la recaída es resecable posteriormente a la resección de esta. Hemos orientado la discusión anterior al tratamiento sistémico en caso de recaída irresecable, ¿verdad?
pero por supuesto que si ocurre una recaída única y es resecable quirúrgicamente, creo que esa siempre tiene que ser la mejor opción, ¿no? Siempre y cuando sea única. El campo de la radioterapia previo, por supuesto, que va a influenciar a la hora de indicar una nueva fraccionamiento de radioterapia en esa zona, ¿no? Que por supuesto sería una opción que hay que tener en cuenta siempre. Doctora, una pregunta más. Como usted dijo en su charla, existe un hasta 18% de los pacientes que tienen alguna mutación BRCA en estos casos, mientras más jóvenes, como usted dice, más alto, y aún otro porcentaje de recombinación no homólogas. Y entonces, usted que está en este área de investigación de fases tempranos, ¿tiene mucho sentido, cree que la combinación de inmunoterapia con terapia contra este tipo de mutaciones es una de los brazos que más va a progresar, que más va a avanzar, o apunta a otras dianas como AKT que lo ha mencionado? Y por supuesto hay ya resultados de estudios como el estudio Mediola, por ejemplo, que combina inmunoterapia con olaparib, y desde luego los resultados son prometedores y hay diferentes estudios en marcha, claro que sí. Lo que pasa es que todavía no hay una evidencia muy rotunda, ¿no? Hay que tener en cuenta que el porcentaje de pacientes que portan estas mutaciones, al menos en la línea germinal, no es muy alto. El 18% del triple negativo al final no supone más de un 5% del total de pacientes con cáncer de mama, ¿no? Pero por supuesto que sí, es una combinación prometedora y desde luego muy bien tolerable, ¿no? Y que cambia un poco el perfil del mecanismo de acción de estas pacientes donde la quimioterapia no da para más. Así que, por supuesto, sería una alternativa. Gracias. Vamos, Katia, creo, con el siguiente. Gracias, doctor. Bueno, la paciente es una paciente mujer, en este caso, de 67 años, antecedentes de madre con melanoma maligno, ella antecedentes personales de hipertensión arterial y una histerectomía por leiomiomas, ingresa en enero de 2018 con una tumoración de mama derecha, padecimiento físico, un estatus performance 5-2, en la mama derecha se evidenciaba una tumoración de aproximadamente 2x2 centímetros, no habían presencias de adenopatías al examen clínico, se resultan los exámenes auxiliares, ecografía de mama con un nódulo de mama derecha de 2.8x2.6 centímetros, asociado a edema de piel, no describía adenopatías, la biopsia mostró un carcinoma infiltrante ductal con patrón nodular, grado histológico 2, en doble vascular presente, y alguna histoquímica negativa para receptores de estrógeno, progesterona y HER2. El KI-67 fue de 60%. En el hemograma, unos leucocitos en 6.950, neutrófilos en 2.500, linfocitos en 3.750 y el índice neutrófilo de linfocitos en 1.49. La tomografía no mostraba enfermedad visceral presente. Bueno, la paciente era igual, el diagnóstico con cáncer de mama derecha, triple negativo, estadio clínico 3B. Ella recibió tratamiento en el debate con carboplatina por Fitaxel por 4 ciclos, seguido de adenosina ciclofonía por 4 ciclos hasta agosto de 2018. Luego de eso tuvo la cirugía, una mastectomía hemocentinela con patología que mostraba cambios fibroquísticos, adenosina esclerosante aproquilina y papiloma intraductal, la cual fue negativa para neoplasia. Los ganglios 0 sobre 5, logrando un residuo alcance un borden de 0, una respuesta patológica completa. Luego de eso, la paciente recibe radioterapia de consolidación y pasa a observación. Hasta enero del 2020, un año y medio después, donde ingresa por emergencia por cambio de estado de ánimo, episodios de amnesia y trastorno de sensorio. Se solicitan los estudios y se evidencia una lesión a nivel parietal derecho, la cual causaba edema vasogénico y también metástasis a nivel hepática, debido al gran compromiso y factor. Bueno, en este caso, doctora, tenemos una paciente adulta mayor con un cáncer de mama triple negativo que logró una respuesta completa después del tratamiento neoadyuvante. ¿Cuáles serían los otros factores de riesgo de esta paciente?
Bueno, realmente es una paciente que a pesar de su triple negativo estaría en la mejor de las situaciones, ¿no? En haber conseguido una respuesta patológica completa y sin embargo, bueno, pues las recaídas se ven, aún así queda todavía mucho que hacer, ¿no? Fundamentalmente es esto, el fenotipo de esta enfermedad, ¿no? Y la predilección que tienen estos tumores, no solo por hacer recaídas viscerales, sino concretamente a nivel del sistema nervioso central. Así que incluso en estos pacientes PCRs no hay que olvidar que el cáncer de mama triple negativo es un problema y que las recaídas en los 5 primeros años siguen siendo muy frecuentes incluso para este grupo. La segunda pregunta, doctora, ¿recomendaría usted realizar una biopsia hepática que fue el lugar más otro lugar de la recaída que es más accesible aparte de la lesión cerebral? Sí, yo creo que siempre, y esto es un concepto en general en cáncer, ¿no? Y en cáncer de mama en particular hay que recomendar siempre biopsiar la recaída. Lo primero para demostrar que es una recaída y no es otra cosa, aunque creo que por el perfil de la paciente es algo que clínicamente encaja muy bien, pero siempre hay que tener muestra del tumor. Para estar seguros, primero, de que no ha habido un cambio fenotípico. Normalmente en el triple negativo son poco frecuentes los cambios de fenotipo, no así en otras situaciones como el cáncer de mama luminal o HER2. En el triple negativo es poco frecuente el cambio de fenotipo y también es poco frecuente el cambio de subtipo intrínseco, es decir, que si su cáncer de mama inicialmente es de subtipo basal, es muy probable en el 80% de los casos que el subtipo intrínseco de la recaída siga siendo de subtipo basal también, pero todavía podemos encontrar hasta un 15-20% de cambios en este perfil de expresión génica, ¿no? Creo que también hay otras alteraciones que ahora mismo sí son targeteables, por lo menos en estudios clínicos en estos pacientes, como son las mutaciones de AKT. Las mutaciones de AKT son poco frecuentes, como de un 5% en los tumores primarios, en mama en general, pero pueden ser tan frecuentes como hasta un 15% si miramos estas mutaciones en metástasis. Las mutaciones de PI3K son bastante estables, pero también a veces se adquieren en el desarrollo de las metástasis. Es decir, que si queremos tener una buena caracterización molecular de un tumor que ha recaído y que puede tener algunos cambios, por pocos que sean, a nivel molecular, tenemos siempre que tener una biopsia de metástasis e intentar sacar lo mejor de esta biopsia, es decir, no solamente revisar la histología, sino el fenotipo y todos estos marcadores moleculares que hemos comentado, ¿no? Aquí surge una duda y es si vamos a medir, no sé si es algo que me vas a preguntar después, Katia, pero ya me adelanto. Si vamos a medir la expresión de PD-L1, ¿dónde medirla? Si en la biopsia hepática o en el tumor primario, ¿no? Y tenemos un problema. En esta paciente, o en general en los pacientes triples negativos, la expresión de PD-L1 cuando se mira en una biopsia hepática no alcanza el 20% de pacientes. Sin embargo, si se mira en el primario, puede alcanzar el 40% de los pacientes analizados, ¿no? Pues probablemente esto se deba a las características específicas del test que se utiliza, concretamente el ventana 142, donde únicamente se mide la expresión de PD-L1 en células inmunes y la infiltración inmune en el hígado es muy pobre, hay muy pocos linfocitos en el hígado y por tanto la probabilidad de positividad para el PD-L1 es mucho menor. Sin embargo, si examináramos una biopsia ganglionar, hasta en un 50% de casos podríamos obtener resultados positivos para PD-L1. Así que, igual que hay que recomendar, por supuesto, la biopsia de la metástasis, algunos marcadores, concretamente el PD-L1, creo que deberíamos hacerlos todavía en el tumor primario, ya que los datos que tenemos positivos, por ejemplo, en la invasión 130, proceden de mayoritariamente de tumores primarios, ¿no?, en el assessment del PD-L1. Doctora, ha llegado una pregunta por el chat. ¿Cuál es el valor del PET scan en la estadificación de los cánceres triple negativos, como en este caso, y habría que hacerlo al inicio, habría que repetirlo al momento de la cirugía? Bueno, yo creo que el PET scan es una prueba de imagen complementaria a las pruebas de imagen de radiología convencional y que se debe utilizar, pues quizás, sobre todo cuando hay cualquier duda en los resultados de la radiología convencional, cuando por ejemplo aparece una lesión hepática y uno no sabe si se trata de un angioma, de un quiste o de una metástasis,
y puede ser un paso previo a la indicación de una biopsia de alguna lesión dudosa, ¿no? O sea, que petezcan siempre que haya una duda en las pruebas radiológicas convencionales en el estudio de extensión de cualquier tumor de mama, no solamente en el triple negativo. Por otro lado, creo que tiene un valor añadido en los tumores localmente avanzados. Quizá tendría más sentido haber hecho un PET scan en la primera paciente que has presentado, Katia, con un tumor grande y de mayor riesgo que en este otro tumor, ¿no? Donde, bueno, el estadio era inferior. Y por supuesto, otra indicación clara del PET scan en pacientes como estos es cuando uno plantea hacer una resección de la recidiva, como en el caso anterior. Si queremos saber si era o se trataba de una recidiva supraclavicular aislada y, por tanto, ofrecer un tratamiento local, siempre previamente tenemos que tener un PET scan para determinar que no hay lesiones a otro nivel que puedan haber pasado desapercibidas en los rayos convencionales. Doctora Eva, en la Sociedad de Mastología se juntan patólogos, cirujanos, radioterapia y oncólogos. Entonces, en su experiencia, en la evaluación de los linfocitos intratumorales es ampliamente usado en los triple negativos. PD-L1 está disponible en los centros en España ampliamente. ¿Cómo es la distribución en cuanto al sistema inmune, la evaluación del sistema inmune en cáncer triple negativo allá? Hay mucha, todavía no hay un gran consenso, Carlos. Normalmente el PD-L1 no se solicita cuando el paciente no tiene metástasis, porque es algo que todavía no da un valor añadido para seleccionar ningún tratamiento, ¿no? Así que no, y desde luego en las recomendaciones del último panel de San Galen, donde esta pregunta siempre está presente, pues no se recomienda el assessment del PD-L1 en pacientes que no tienen metástasis, ya que no da lugar a una recomendación terapéutica distinta. En cuanto a los TILs, la infiltración por linfocitos, sí es cierto que es un valor pronóstico muy claro, tanto en el tumor inicial como en el tumor residual después de quimioterapia neoadyuvante, y creo que esto sí puede tener un valor añadido. Hay muchos centros en España, no todos, pero muchos centros que ya describen la infiltración por TILs cuando el cáncer de mama es triple negativo. De hecho, hay alguna propuesta de estudio ya para no ofrecer quimioterapia adyuvante en pacientes que tienen tumores pequeños, T1 hasta T2 en F0, cuando la infiltración por TILs está por encima del 30 o del 50%. Son tumores que tienen buen pronóstico y que no deben ser incluidos en el cajón desastre del triple negativo como enfermedad de mal pronóstico en general, ya que son pacientes que evolucionan muy bien y donde probablemente la quimioterapia adyuvante se pueda evitar. Así que ya tenemos estudios en marcha. Gracias. Doctora, bueno, en la última pregunta para continuar con el caso, ¿qué tratamiento plantearía para esta recurrencia, teniendo en cuenta la edad, el estado funcional de la paciente que no era muy bueno? Sí, lo primero será tratar el cerebro y en base a los síntomas, parece que es una lesión muy grande. Nosotros siempre comentamos estos casos en el comité de neurooncología, donde cirujanos, neurocirujanos, radioterapeutas y oncólogos médicos y radiólogos normalmente tomamos este tipo de decisiones, ¿no? Para dar el mejor tratamiento local posible a nivel del sistema nervioso central, bien sea con cirugía y en este caso aprovechar y tener tejido fresco de la recaída, o bien con radioterapia complementaria, ¿no? Que esto es algo que, por supuesto, hay que tratar en primer lugar. En segundo lugar, creo que habría que hacer un primer análisis de PD-L1. Si el PD-L1 es positivo, y creo que yo elegiría el tumor primario para determinarlo, por supuesto que ofrecería a la paciente un tratamiento con atezolizumab y quimioterapia consistente en nab-paclitaxel. Puede haber centros que tengan aquí un problema y es que su acceso a nab-paclitaxel en primera línea no sea sencillo, ya que nab-paclitaxel, recordamos que no tiene indicación en ficha técnica en primera línea para cáncer de mama avanzado y a pesar de las recomendaciones del Impasión 130, pues esto puede ser un problema en algunos lugares. Si queremos sustituir nab-paclitaxel por paclitaxel convencional, tenemos el problema de que el estudio 131 es un estudio que a falta de resultados definitivos
es negativo. Y bueno, pues esto es algo que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Y que tenemos que intentar manejar. Yo desde luego creo que habría que intentar pelear por conseguir una paclitaxel y ofrecer a atezolizumab en esta paciente, manteniendo el tratamiento hasta progresión, por supuesto, o bien hasta peor tolerancia del taxano, donde se permitiría discontinuar el taxano y continuar el tratamiento con atezolizumab en monoterapia. Esto precisamente es lo que está tratando el estudio ELISAR, el estudio de fase 3B, donde incluso pacientes que tienen mala tolerancia a la quimio de primera línea se les permite discontinuarla y mantener únicamente el tratamiento de atezo en mantenimiento. Gracias, doctora. Bueno, la paciente estaba en mal estado general y debido a la alta clínica que tenía, se le inició radioterapia a nivel holocranial. Y posterior a ello, por motivos de cobertura, recibió isaepilona por 3 cursos de tratamiento hasta julio del presente año, en donde se evidencia progresión a nivel hepático, ¿no? Con presencia de nódulos en ambos lóbulos hepáticos, la mayor de 3.5 por 2.1 centímetros. Bueno, por último, doctora, ¿cuál sería en este caso la otra alternativa para esta nueva progresión? Se plantearía igual, bueno, intentar darle a atezolizumab a la paciente. Bueno, mira, yo creo que no hay datos que defiendan el uso de checkpoint inhibidores a partir de la primera línea. Me parece que no debemos defender el uso ni de atezo ni de otros fármacos más allá de la primera línea, así que en caso de positividad de PD-L1, si la paciente ha recibido ya isaepilona en primera línea, no tenemos datos de que en este momento esté indicado atezolizumab con otro taxano, ¿no? Ese es el problema de elegir mejor o peor y en base a los fármacos que hayan alcance la primera línea. Hay aprobaciones que limitan el uso y que, por tanto, si tenemos otros fármacos que hemos dado anteriormente, pues nos limita ahora el acceso para atezo. En segundo lugar, creo que habría que tener una caracterización más allá de PD-L1 de esta enfermedad. Por supuesto, habría que medir todos los mecanismos de reparación del DNA, habría que medir PI3K, KT, PITEN y saber si alguno de estos fármacos podrían ser testados dentro de estudio clínico para esta paciente que hubiera entrado en alguno de estos estudios. Y en tercer lugar, yo creo que ahora mismo si no hay más alternativa dentro de estudio clínico, capecitabina o eribulina son los fármacos que serían probablemente los que tendrían ahora la oportunidad de funcionar, ¿no?, fuera de estudio. Gracias, doctora. Bien, Katia. Muchas gracias, doctora Eva. Tengo 2 preguntas. La primera, esta semana estuvimos con la doctora Ana Luch, también de Valencia, y ella siempre nos habló del NGS, creo que tiene unos estudios corriendo con NGS. Quería preguntarle si es que cuál es la experiencia en realizar este tipo de estudios NGS en cáncer de mama. Se están haciendo actualmente, se hacen en todas las biopsias. ¿Permite algo más? ¿Alguna nueva terapia? Desde luego que sí, no es algo que esté estandarizado, por desgracia, porque son test moleculares que son caros, que a veces se salen de la cobertura de la sanidad pública y que los pacientes pues pueden acceder a ellos o bien en la sanidad privada o bien a través de proyectos o estudios de investigación, ¿no? Yo te diría, Carlos, que en un hospital grande como el Hospital 12 de Octubre o el Grupo HM, que represento también, cerca del 80% de los pacientes con cáncer de mama avanzado tienen estos estudios moleculares determinados. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues en general encontrar, desde luego, dianas que puedan ser abordadas dentro o incluso ya fuera de estudios clínicos. En primer lugar, mutaciones en PI3K, para lo que ya sabéis que hay aprobaciones concretamente de alpelisib, ¿no?, en el fenotipo luminal. Podemos encontrar mutaciones en HER2, donde ya hay un uso extendido
de neratinib para pacientes que tienen mutaciones en este gen sin amplificación en NER2. Podemos encontrar las mutaciones de AKT, PTEN, que hemos comentado para el ciclo negativo y que podrían abrir la puerta a la inclusión de estos pacientes en estudios clínicos. Por ejemplo, ahora acabamos de abrir un estudio, se llama Capitelio 192, me parece, y es un estudio en el que se combina paclitaxel con o sin capivasertib, es un inhibidor de AKT, el fármaco de AstraZeneca, en la primera línea de tratamiento para estos pacientes. Así que también el determinar estas mutaciones es importante. Y luego, pues a pesar de, en fin, de que es una paciente que no tiene antecedentes familiares y tiene ya 67 años, seguramente que un análisis de BRCA y otros genes relacionados con la reparación del DNA nos pueden abrir las puertas también para este grupo de fármacos, ¿no? Por eso, desde luego que sí, siempre intentamos encontrar, sobre todo los proyectos de investigación que nos lleven a estas determinaciones. Hay algo de lo que no hemos hablado también y que va más allá de la NGS, Carlos, como puede ser en la tasa mutacional, ¿no? El tumor mutational burden, que es indicación per se, por encima de 10 mutaciones por megabase, de indicar algunos fármacos inmunes como es pembrolizumab en monoterapia, que recientemente, hace pocos meses, se ha aprobado para estos pacientes. No hemos hablado de esta indicación porque en cáncer de mama esta situación es muy rara, pero desde luego que en el cáncer de mama triple negativo podemos encontrar algún caso. Así que claro que sí, hay que encontrar la forma en el medio y en el entorno en el que cada uno trabaja de ofrecer esta información a nuestro paciente metastásico, porque son muy importantes las decisiones que tomemos, sobre todo en la primera y en la segunda línea. Y de verdad que si podemos intentar tener un estudio o alguna oportunidad de un fármaco nuevo por encima de la quimioterapia, es eso por lo que hay que luchar, porque la quimioterapia tiene unos efectos que a partir de la primera línea son realmente pobres, ¿no?, en esta enfermedad. Y una pregunta más. En relación a COVID, quisiéramos saber mucho su experiencia, cómo le ha ido, qué es lo que ha visto, y triple negativo en particular, qué cambios han habido ahora durante la... Bueno, este es un tema que tenemos, desgraciadamente, experiencia amplia ya todos nosotros, ¿no? Ustedes, nosotros, y al final todos hemos tenido que sufrir las consecuencias directamente relacionadas con el COVID e indirectamente también, porque ha habido mucha actividad médica que no se ha desarrollado. Desde luego el screening se ha parado prácticamente durante algunos meses. Los pacientes no han acudido a sus servicios de salud ni a los servicios de urgencias, a pesar de tener síntomas mamarios, por miedo y por recomendación de no hacerlo, ¿no? Ha habido quirófanos cancelados y todo esto ha impactado muy negativamente en el manejo y sobre todo en un diagnóstico mucho más tardío del cáncer de mama de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo hacía bastante tiempo que no veía tantos tumores avanzados o localmente avanzados como los que estoy viendo ahora después de unos meses de no hacer la actividad normal. Y esto es especialmente importante en el triple negativo, cuando es un tumor que afecta a mujeres más jóvenes, que tiene una tasa de replicación mayor y que, por tanto, el ritmo de crecimiento es mayor también. Cuando han llegado los pacientes, desde luego hemos ofrecido quimioterapia a esta población con toda prioridad. No hemos suspendido el tratamiento de quimioterapia en ningún caso de cáncer de mama triple negativo, sobre todo en la enfermedad precoz. Hemos intentado elegir esquemas no semanales, sino trisemanales, para evitar la frecuencia de acción al hospital. Hemos intentado utilizar factores estimuladores de colonias para evitar tiempos de neutropenia muy prolongados y exponer al paciente a infecciones oportunistas, ¿no? También en COVID. Ya sabemos que la neutropenia es un factor de riesgo para una peor evolución de la infección por COVID y esto ya está publicado. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, Carlos, como todos. Ha sido una situación muy difícil y me temo que tenemos meses difíciles todavía por delante. Carlos, no te oímos. Hay una pregunta más, pero creo que ya hemos tocado el tema. ¿Algún alcance más sobre los tiempos como biomarcador para indicar inmunoterapia si es que probablemente usted mostró una diapositiva en la que se combinaban dos cepas distintas
Y cuando ambas son positivas, entiendo que hay más respuesta. De todas maneras, tiene que estar positiva siempre la de ventana. Pero combinaría también con TILS. Puede ser esa la interrogante. Sí, yo creo que es un biomarcador que puede añadir mucho, ¿no?, sobre PD-L1 y que puede seleccionar mejor pacientes, porque da la sensación que aquí hay pacientes que se benefician muchísimo de los fármacos inhibidores de checkpoint, pero que todavía no hemos sabido distinguir exactamente quiénes son estos pacientes, ¿no? A través de PD-L1, desde luego, no llegamos a lo mejor para la selección de pacientes, y seguramente combinar PD-L1 con TILS o combinar TILS con marcadores de expresión génica, por ejemplo, o con algunos genes particulares, ¿no? Ya sabéis que existen incluso firmas genéticas que nos pueden hacer predecir ciertamente el beneficio de algunos de estos fármacos. Sí, yo creo que los TILS están ahí. Hay un estudio también bonito, la enfermedad HER2 positiva, donde se demuestra que los pacientes PD-L1 positivo y TILS positivo son aquellos que más se benefician en concreto de pembrolizumab con trastuzumab, ¿no? Pues probablemente estos scores combinados sean la respuesta para obtener lo mejor de estos fármacos, ¿no? Al final, los pacientes que responden enseguida y que responden muy bien son aquellos que van a fallecer más tarde. Es un marcador de supervivencia, entonces merece la pena cualquier esfuerzo para llegar a ellos. Muy bien, creo que en aras del tiempo, doctora Eva, le agradecemos inmensamente su tiempo. Ha sido un honor tenerla, ha sido un broche de oro realmente toda esta actividad que nos ha permitido el Laboratorio Roche y la Sociedad de Mastología. A todos los afiliados, nuestra gratitud también, y estaremos compartiendo con ustedes próximamente todas las conferencias y los alcances de este interesante curso y con esta excelente exposición de la doctora Eva Ciruelos. Sin más, Eva, te agradecemos inmensamente tu presencia con nosotros y solo quedamos a la espera de una siguiente charla que estoy seguro que tendremos pronto contigo. Encantada, ha sido un privilegio para mí participar y desde luego participar en la última de las sesiones de este curso. He revisado el programa y realmente es espectacular, así que espero que muchos de los alumnos lo disfruten, y encantada, aquí ya saben dónde estoy para todo lo que pueda ser de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eva, muchas gracias a todos. Hasta luego.